¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy quiero hablarles sobre mi experiencia del día de ayer en este evento que se está llevando a cabo en la Ciudad de México, en el Centro de Exposiciones Citibanamex, llamado Experiencia Acuática Internacional. Antes que nada, agradecer a los amigos de Bioma por la invitación, ya que como saben, mis compañeros de Acuaristas Unidos y yo, estamos teniendo colaboración con ellos, y en esta ocasión nos invitaron a este gran evento. ¿Qué podemos esperar de Experiencia Acuática Internacional? Les voy a ser muy sincero, es un evento nuevo hasta donde yo sé, que intenta enfocarse exclusivamente en el ámbito de la acuariofilia, lo que se agradece, ya que en eventos como Animalia no ha llegado a desarrollarse por completo. Los que hemos tenido la oportunidad de asistir a un Animalia, nos hemos dado cuenta de la gran carencia que existe en cuestiones de acuariofilia. Eso sí, en cuestiones de mascotas tales como reptiles, anfibios, arácnidos, aves, siempre encontrarás mucho que ver. Entonces, sí iba con muchas ganas de un evento enfocado únicamente en el sector de la acuariofilia. Pero debo decir que son muy pocos los locales, si tomamos como referencia Animalia, que son un sinfín, pero de todo menos peces. Tal vez desde el punto de vista venta, las opciones terminan siendo las mismas. Betas, goldfish y discos. Pero sí hay más opciones a la hora de cotizar acuarios completos, tanto marinos como de agua dulce. En cuestiones de plantados, se encuentra uno de los principales distribuidores como es el caso de Green Garden, así como locales donde puedes cotizar iluminación para ese plantado que tanto quieres. Igual, si tienes un local, bien te sirve para poder ir a cotizar productos. Pueden pasar por el stand de Bioma si buscas manejar productos de su marca en tu negocio, que no es porque colaboremos con ellos, pero quedó super padre el stand. O buscar algún proveedor de peces disco, betas, goldfish, así como adquirir plantas de calidad de la marca Green Garden. Algo a destacar también sería el tema de las conferencias, que por falta de tiempo ya no pude asistir a ninguna, pero los ponentes eran espectaculares. Entre ellos, uno de los miembros de Acuaristas Unidos, Efrén Villegas, al que ya se le ha hecho costumbre presentarse en todos estos eventos para compartir un poco de lo mucho que sabe acerca del tema. Si alguien pudo asistir a alguna, déjenme en los comentarios qué les ha parecido. En resumen, como amante de la acuariofilia, te vas con ganas de un poco más. Eso sí, agradecido con todos los negocios que se sumaron y que están tratando de dar más exposición a nuestro hobby. Y créanme que con los años, sé que será un evento al que no podrás faltar. Pero de momento, los únicos que pueden sacar un provecho real son personas con negocios o locales referentes al tema, que pueden conseguir excelentes proveedores. Pero no te quedes con lo que yo te digo. Déjame saber tu opinión en los comentarios, si es que tuviste la oportunidad de asistir y cuál es la sensación que te deja. Sin más por el momento, me despido. Adiós.